Yo las hice todas. ¿Y usted qué? Bien. Ok, combinamos entonces, aductor. Vamos a hacer con dos pesos diferentes, ¿ok? Uno que sea más liviano para fatigarlo y luego lo reventamos con uno más pesado. Vamos por 12 repeticiones, liviano, no tan exageradamente liviano. Vamos, quiero 12. Vamos. Objetivo de esta rutina es que se miren tuani las piernas. Vamos. Vayamos al suave. Ahora, vamos a subir. Vamos 10. Espero que ese peso sea adecuado, no esté jugando. Uf. Vamos a repetir eso todo ahorita. Segunda vuelta, vamos a lo mismo. Ahora, si usted pudiera, por ejemplo, las livianas, comenzó con 5, ponerle una más. Las livianas es fácil, ¿ya? Entonces, junta para afuera, de la misma forma, apuntando hasta atrás los pies, al suave. Vamos por 10. De esa forma vamos a activar bastante el vasto interno, que es el objetivo de esta rutina. Subimos peso. Uf, ok. Subimos peso. Punta de los pies para adelante. Normal, ahora los pies a la distancia del hombro, va. Vamos. Punta para adelante. ¡10! ¡Ah! Vamos a agarrar aire ahora. La punta hacia atrás. La punta del pie. Está bueno. 10. La vamos a hacer de 5 en 5, sí. Está bueno. Vamos, güey. ¡Vamos! ¡Seis! 3, 2, 1. Está bueno. ¡Esto! ¡Vámonos, papá! So, ¿cómo estamos trabajando aquí? ¿Cómo es? Liviano primero, 12, y después un poquito más pesado, hacemos 10 con todo el huevo. Vamos. ¡Pah! Vámonos. Hagan el movimiento al suave. Para eso yo puedo ir rápido, hago 10, ni siquiera me fatigué. El objetivo de trabajar primero con un peso liviano es eso. Fatigar el músculo. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, ahora, como ya lo tenemos fatigado, subimos peso y vamos a someter al músculo a una tensión mecánica más fuerte. ¿Entiendes? Entonces, está bueno. Fuimos, papá. Vamos. Objetivo de esta rutina es ver la pierna más grande. Ya. All right, YouTube. So, siguiente combinación, siguiente biserie. Vamos a hacer prensa 45 grados, curl de femoral acotado. Ok, ahora aquí en la prensa vamos a trabajar cerrado. Ok, cerrado con rango de movimiento completo. Ok, ojo a esto, cerrado a la distancia de los hombros, rango de movimiento completo. Eso significa que vamos a bajar lo que más podamos. Ok, vamos a hacer 10. Diez. Ahora, abierto, vamos a poner abiertos los pies, puntas hacia afuera, y aquí vamos a trabajar rango de movimiento parcial. ¿Qué significa eso? Que vamos a bajar 30 o 50% del recorrido total. Ahora, como el recorrido está reducido, la repetición dura menos. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones, ¿ok? Ahí. Pruébenlo y me van a contar cómo le llega al vasto interno. Acuérdese que estamos enfocando bastante hoy el vasto interno. Diez. Okay. Pruébenlo, me van a contar. Pruébenlo. Entonces, curl de femoral acostado. La técnica que vamos a utilizar aquí es primero fatigarlo, ok, fatigarlo un poco con un peso algo liviano. Vamos a hacer 12 repeticiones y luego le ponemos un pesito más exigente, hacemos 10 repeticiones, ok, para someterlo a una buena tensión. Entonces, vamos a ver, comenzar con 6, voy por 10 o 12. Tengo 12, así dice usted, ¿verdad? 12, ahora ponemos un peso que sea un poco exigente y hacemos 10 repeticiones, ¿ok? De 2 en 2 la vamos a llevar. 5. 5 es usted. ¡Ah, está pesado! ¡Ah! 5, tengo 5. Ah, no. Estoy trabajando con una motivación externa. ¿Qué les digo? La realidad es que eso ayuda, influye brutal en la psicología. La mente como que se torna un poquito más fuerte. Se compromete uno. Para no quedarle mal.
Para no quedarle mal. Tres, cuatro. ¡No más! ¡Ya! ¡Chu! ¡Capesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Va usted! ¡Va usted! ¡Aquí! No, pues. Voy a grabar. Son 12. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Duro. Eso es. Cinco entonces. Vamos. Una. Eso es. Dos. Tres. Sienta el trabajo. Bien. No ande envenenada. Ajá. Vamos, vamos. Fuerte. Bajando bastante, vamos, bajando bastante. Lo que más pueda. Vamos. Diez quiero. Entonces abierto, vamos, abierto. Es importante que cuando bajemos las rodillas las tiene que abrir, ¿ok? Rango de movimiento más corto, pero vamos a ir un poquito más continuo. El no se me quede arriba, continuo, vamos. Una, dos, tres. Objetivo de este movimiento, vasto interno, la parte interna, que eso a veces cuesta sacarlo. Vamos, ¿cuántas van? ¿Cuántas? Vamos, 12, 13, ajá, otra, bien. Suba, súbala. Bien. Un poquito cerrado a la distancia de los hombros. 10 repeticiones, bajando lo más que podamos. ¡Clau, ya! Está pesado. Está pesado, perro. ¡Brutal! ¿Ah? De dos en dos, está más pesado. Oh.
So, entonces finalizamos esta rutina de pierna, ok. Vamos a finalizar con esta jaca, que es brutal, déjenme decirle, es brutal. Uf, vamos a hacer 10 repeticiones o 12 y luego nos pasamos a peso muerto, ok. Una rutina para aumentar la pierna, y para aumentar la pierna tenemos que andar la testo a nivel. Y uno de los ejercicios más brutales para levantar la testo es el peso muerto romano, ustedes lo saben. Rodilla, qué mierda. Me dolió la rodilla. No puede ser, qué pedo, qué sería. Vamos a ver. Trabajar abierto, me dolió la rodilla. Entonces cerramos, no sentí molestia. El último ejercicio que voy a realizar, peso muerto rumano, ¿ok? Ya saben ustedes, este ejercicio, como les digo, es buenísimo para levantar la testo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio compuesto. ¿Qué significa que un ejercicio sea compuesto? Significa que activa muchos grupos musculares, aparte del que se persigue activar. En este caso yo quiero activar femoral, glúteo. Pero de forma casi directa activa espalda baja, los brazos, los hombros, las pantorrillas, todo, el abdomen, todo, ¿me entienden? Vámonos pues, huevo. Brutal, brutal. Vamos pues, perro. Vamos, perro. Entonces, ponemos un poco, ponemos venda ahí, le pusimos más peso. Vamos a ver si llegamos a 8 o 10 repeticiones. Sí, hombre. Está brutal este ejercicio, sinceramente. Siete. Brutal. Máquina, máquina, sinceramente esta máquina, déjenme decirle, por si de casualidad, chicas, ustedes vienen a este gimnasio Flex Fitness por la tarde o por la mañana y van a hacer aquí, esta es una máquina de potencia. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que sea el peso que ustedes le pongan, van a sentir una tensión brutal. Anden en rangos de repeticiones de 8 a 12. Lo más suficiente. Esa es una habilidad, ¿no? Brutal. Imagínate. ¿Quién te va a hacer esos trabajos, no? Vámonos. Andabas en la playa, ¿claro?
Gracias.